Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A dos semanas de que los militantes del PAN elijan a su nuevo líder nacional, los candidatos a la dirigencia de ese partido, Ricardo Anaya y Javier Corral, sostuvieron un debate lleno de descalificaciones y adjetivos. El primero en atacar fue el diputado Anaya, quien aseguró que Javier Corral es un admirador secreto de Andrés Manuel López Obrador. Ya has venido planteando en este debate y en tu campaña toda una narrativa de complot, en donde está en tu contra la comisión, está en tu contra el padrón, los buenos están contigo, los malos contra ti, al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador. Javier, lo único que falta es que al final, si pierdes la elección, decidas tomar reforma. Se efectuó. Y así, con los ánimos ya encendidos, Javier Corral acusó a Ricardo Anaya del desvío de 20 millones de pesos cuando era coordinador de la bancada panista a principios de este año, con el fin de realizar encuestas para su posterior nominación como candidato. Dicho que el diputado Anaya utilizó recursos públicos de la Cámara de los Diputados. Tengo testimonios notariales y varias tablets que repartieron durante el mes de abril y mayo, incluso con el software, los instructivos, los videos y las dos aplicaciones para detectar simpatizantes para su candidatura. Pues así estuvo el debate panista. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.